Volvemos a Parque Patricio, están empatando Huracán y Sarmiento de Junín 0-0. Si vamos por la cuestión de minutos, ¿quién ha dominado más a lo largo de esta primera mitad? Huracán hizo méritos suficientes como para estar arriba en el marcador. Si vamos por las situaciones de peligro, probablemente también el conjunto local le saque una pequeña luz al conjunto, al equipo que dirige Gabriel Schurrer. Sin embargo, también tuvo situaciones, a pesar de lo poco que generó y lo poco que tuvo el balón. Un ítem que fue muy superior el conjunto local. A los 11, la pared entre Angulo y Frizzler deriva para Romero Gamarra, que saca el zurdazo, lo obliga a Charini, una buena intervención. Ha tenido un buen partido el ex arquero de River, defendiendo el arco de Sarmiento de Junín. Esta es la corrida de Angulo, una de las figuras que tuvo la primera mitad. Ahí interviene Romero Gamarra, también de los más destacados que ha tenido el equipo local. Y el zurdazo al primer palo. A los 25, quita Frizzler, algo que no hizo nunca Sarmiento. Anticipar a los volantes de Huracán. Y el derechazo del número 5 que se va cerca del palo derecho del arco de Sarmiento de Junín, a pesar de que Charini, a mi entenderle, siempre la tenía controlada. A los 32, el tiro libre de Hamilton Pereira. Y la primera intervención importante que tuvo Marcos Díaz. A pesar del rebote largo, era muy complicada para el arquero de Huracán porque estaba justo en el centro del área y podía haber ejecutado un zurdo también. El centro de Cosaro, después del quite del volante central de Sarmiento y la intervención de Leandro Díaz. Después, en la reiteración, descubrimos que la pelota le pegó en el hombro, no le pudo dar dirección. Ahí está. Al ex jugador de Huracán, de Lanús, surgido de las inferiores de Lanús. Y a los 39, sobre el final, una buena jugada de Romero Gamarra con Rolfi Montenegro, el zurdazo del volante ofensivo que tiene por izquierda el equipo de Eduardo Domínguez. El buen proyecto de jugador que tiene por ese sector el conjunto de Parque de los Patricios, que le quema las manos a Charini. Otra buena intervención que tuvo el arquero de Sarmiento de Junín. Lo decíamos, cuando repasábamos el compacto, vemos que también Sarmiento tuvo sus situaciones, pero sin embargo, en posesión de balón, en profundidad, en cómo quitó el balón y en dónde lo quitó Huracán, fue superior precisamente al equipo de Sarmiento de Junín. Necesita, obviamente, marcarlo en el área y en la red rival. Hasta acá no ha podido ganar Huracán. Extraña demasiado a Espinosa y a Juancho Peávila. Eso ya es historia para el conjunto de Eduardo Domínguez.